Para nosotros la parca es un lugar donde trascendemos como personas, como seres humanos, independientemente de que sea una obra que comunica, que intenta de poder ser algo a lo que nosotros queremos todos los días ser, que es evolucionar, estar con gente amiga. Agradecer este momento no alcanzarían los nombres propios para decir todo lo que sentimos en este momento. Es una consecuencia que yo tenga el micrófono porque me gustaría que estén hablando todos en este momento. ¡Bravo! Bueno, es una obra que para nosotros trasciende los nombres propios y queremos agradecerles muchísimo a ustedes por estar. Amigos, familia, maestros, toda la gente que nos acompaña. Es más que un gracias a todos los teatros hermosos por los cuales pasamos en este tiempo, a toda la gente hermosa que se acercó y la gente con la que seguimos hasta el día de hoy aprendiendo a ser mejores personas, sobre todo. Gracias. Que está con nosotros, Jorge Soldera. Es el creador de la música de la parca. Gente querida, se ha terminado el mundo de la parca. Sí, como han escuchado. Frente a tal estuvo en todos los momentos de la parca y hoy es el día donde se termina. Ciclo 2011 se ha terminado. Hay que ver si los demás años vuelven. Pero hoy hablamos con Roberto, con Ángel y con todo su elenco, van a ver más tarde que fue el final de la parca, con un gran final. Lo van a poder ver más tarde. Chau, chicos. Estamos con la señora parca. Mira lo que es. Ya terminó. Ya ha terminado. Mirá. Esto va archivo. Archivo. Que se dice. Archivado. De parecito es con Mirta, ¿no? No, pero Mirta, más claveles. Más claveles no, más rosas. Está ahí, puede andar. Mira qué lindo. Se te tiraban flores de muerte, todas sí, eran tipo. Y hoy era traer flores. Sí, traer flores. Nosotros no. Tratando de no tener tanto presupuesto. Está bien. Voy a quedar bien. Mami, feliz día de la primavera. Bueno, ¿y? Final. Yo sí, no sé, no caigo. Igual después de bastante. Era. Sí. Era momento y última, alguien quiere retomar o el otro. No, pero creo que está bien. Tuvo un proceso hermoso la obra y lo disfrutamos. Y cuando empezamos a planear dijimos, bueno, hagamos los últimos dos meses bien. O sea, terminar arriba, muy súper, muy costoso. ¿Eh? ¡Hola! Torcadito. ¿Cómo va? Estamos hablando de los últimos dos meses de proceso. Que los últimos dos empezamos a planear, que vengan los elencos. Ah, se empezó a dar lo de las parque aventuras. Parque aventuras, que venga. Y se empezaron a copar todos. Uh-huh. Fue re groso, la verdad. Porque... Sí, vino el elenco de Ren. Vino el elenco de Ren, vinieron casi todos, me han faltado 3-4. Sí, donde pero... nuestro Ángel hizo de Encho. Sí. Ratito. Se cambió, me acuerdo. Que me explotó la pollera, señor. Estaba con un problema. Lo vi otro bien. Pero bien, espíritu, te pegué un marca, salto todo. Ahí, bueno. Contamos con un montón de amigos que vinieron a acompañar, Richie Bestia, Carlos Falciavale, Omar Caliquio, los chicos de Drácula, los chicos de Ren, los chicos de Chicago. Ahí participaste por doble. Bueno, también Ricky también. Ricky, vino Pepe. Todos los gustos. Carlos Falciavale. Carlito Falciavale, que fue hermoso. Hay que decir gracias, muchas gracias. Porque la verdad, el apoyo de los compañeros. Y que se copen en venir y hacernos el aguante y que quieran estar, está bien. Sí. Bueno, vamos a dejarlo porque solamente hoy sí, la gran fiesta de la parca es la última de la parca después de una actuación increíble. Gracias por acompañarnos siempre en los momentos súper especiales. Gracias, Nati, que estás ahí siempre. La que filma, Nati, increíble. Nuestra camarógrafa. Nuestra camarógrafa. Sexy, estrella. Atrevida. Ella es. Se va la parca. Se va el horcado. Se va la parca. Y uno re teatral termina con la parca increíblemente. Y los chicos, felicitaciones más que bueno. Ahora proyecto. Gracias y felicita. Chau. ¿Con quién estoy? Esteban Pastorini. En la final de la parca, ¿ya está? Se acabó. Ahora los lunes por lo menos tienes libre. Ahora los lunes jueves. A ver, ¿qué hago? Sí. Gimnasio. Una parca feliz.
contento. Ahí salió Ángel a jugar. Salió Ángel con el vestuario alojado, sí, la gente estaba en la policía. Bueno, otra vez estoy acá hablando de nuevo de una obra. De la Parca. ¿Qué más puedo decir? Nada, feliz. Muy feliz. O sea, venís con Ren, se te vio muy feliz. Y ahora La Parca se termina. Termina, sí. Se cierra un ciclo y está bueno también que se cumplan los ciclos porque las obras tienen eso. Así que... Si no, pues se empieza a gastar y ahí es donde termina Maré, que tiene las cosas cuando está en su éxito. ¿No? Para que la gente lo recuerde como éxito. Y así fue La Parca. Nos dejamos a Esteban, que disfrute con todo su elenco increíble. Van a morfar, Javier, ahí van a hacer. Vamos a disfrutar. La fiesta loca. Y bueno, La Parca terminó y Esteban sigue igual, porque no es lo único que hace. Lo podemos ver en Amor de Novela, Amor después de esos domingos. Y bueno, que mueva la patria en el mes que viene preparando el cabaret de los hombres perdidos. Dalicio, Roberto Meloni y Diego Mariano. Ah, bien. Primicia, tío, porque no lo sabíamos nosotros. Bueno, Red Teatral, no sé, lo felicita, le dice todo porque es un gran, gran personaje. No sé qué más. Me quedo sin palabras a veces, ¿eh? Yo te agradecido a Red Teatral que siempre está ahí bancando. Bueno, chau. Está la pérdida. Hemos tenido una pérdida en el día de hoy. Hoy más que nunca creo en la reencarnación. Tiene que haber reencarnación, ¿no? Sí, va a reencarnar. 2012, pero en algo tiene que reencarnar. No sé si ¿puede ser la 2? Parca 2. Vamos a ver qué pasa. La Parca se enamora. La Parca se enamora. O Clarion toma el poder. La lucha del poder. La lucha del poder, ¿por qué no? La lucha de los egos, puede ser la Parca, el horcado y la... Genial. Está bueno. No vamos a ver el velo porque está con... No, se me corrió el maquillaje. Esto es un desastre. Mucha emoción. Es como un hijo. ¿Cuántos años? 6 años. 6 años, bien. ¿Y acá? Sí. Y acá... ¿Cuatro? ¿Cinco? Sí. Sí, no me acuerdo. Genial. Un éxito, un final. Sala llena. Final. Y le agradecemos a Seco que siempre nos dejó la puerta de entrada. Entrar al mundo de La Parca, de Parca Fest, de Parca no sé cuán, todo Parca estamos ahí nosotros. Y le agradecemos a ella y hoy. Y es Diego, polvito, capucho. Sí, capucho. Es como Guada. Hoy. La cremaron, la cremaron. Chau, cagamos. Bueno, estamos acá con la señorita que encarnó el papel de Guada. Ya está, es el final de ella. Pero bueno, Mica, contanos. Mica. Estoy muy mal. No, la verdad, sí, feliz, la verdad que sí. Como un ciclo que se cierra y que también se abre y con muchas emociones juntas, tristeza, felicidad, pero nada, la verdad, muy feliz de haber sido parte de La Parca. Estoy muy emocionada. Era el teatro lleno de gente, la gente estaba eufórica. Nada, y eso la verdad que uno estando ahí arriba llega, la emoción de la gente llega muchísimo. Veías las caras felices queriendo ver La Parca. No, muy bueno, la verdad que es. Mica, se cierra este proyecto La Parca por un tiempo, capaz que volverá o no. ¿Y hay propuestas para el que viene o para este año más adelante? Sí, puede ser algo en tele, todavía no está nada confirmado, pero bueno, puede ser. Así que en la pantalla. Bien, bueno, Red Teatral. No vamos a poder estar ahí, pero nos vas a poder contando. No, pero claro, ¿cómo no van a poder estar ahí? Obvio, me van a hacer entrevista. ¿Obvio? ¿Te salió como la...? Obvio. ¿La republicana? No sé dónde. También es salada. Sí, menos salada. Está como Guadalupe. Bueno, genial. Bueno, muchísimas gracias por estar siempre ahí. La verdad, muchísimas gracias. Estamos acá con el creador y genio de La Parca. Acá lo tenemos. ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Se terminó? Todavía estoy emocionado. Sí, se lo ves. Ya se no paraba de gritar, ¿eh? Se terminó La Parca. Pero genial en el sentido que fue genial todo lo que hicieron. No genial ese nuevo. Por mí que siga, pero como le decía a Esteban, es mejor ese momento, sí. mejor momento, y después volver y sabes que la gente te va a responder. Y aparte lo más hermoso fue que se generó mucho grupo, el clima. Sí, un equipo, un feedback constante con la gente, con ustedes. Estamos muy agradecidos. Muy agradecidos. Bueno, vamos a dejar porque está emocionado, quiere estar con su gente, con el elenco. Y bueno, tenemos que ver otra cosa de Diego. Se da mucha. Y agradecerle a toda la gente de Red Teatral, que siempre estuvo con nosotros, como el nombre lo dice, la red es algo que se expande y cada vez se expande más y está buenísimo que lo podamos compartir entre todos. Bueno, muchas gracias. Veremos si vuelve La Parca y si no vuelve, fue un éxito. Acá lo tenemos, Diego Corán, creador de La Parca. Chau. En este momento está Facu Rubinio haciendo sociales con sus fans. Le trajeron un cuadrito. Genial, es un goloso. Se lo merece. Hablamos.
vamos a ver si lo podemos sacar por 2 minutos y hacerle la mínima nota para Red Teatral. Está acá Facu, el mismísimo Gladiolo. ¿Se terminó? Se terminó y ahora hay que hacer el luto. Dominen, sumon un tangi. Algo nuevo viene. Charán, charán. ¿Qué podrá hacer lo nuevo? ¿Qué podrá hacer lo nuevo? Seco me tiró la parca, se pelea la parca con vos o con el Ocado. Sí, hay algo que va a ser después de las 2 de la mañana. Es una relación que tienen Gladiolo con la parca. El Ocado, es como un menaje a trabajo. Bueno, vamos a dejar ir que tiene sus fans atrás que le trajeron de todo. Mirá qué lindo, acá. Boludo. Mirá qué lindo lo que hicieron. ¡Qué hicieron! ¡Es terrible! Tenemos unos talentos ahí dando vuelta. Gracias por venir, Red Teatral.